Estamos a... Hola. Hoy estamos a lunes. El día no me acuerdo, creo que es 19, ¿no? Sí. Cariño, 19. Tengo por aquí a Duna, está malita desde anoche, tiene fiebre, pero mira, o sea, la mar de bien, no le he dado ni apiretal ni nada, le han hecho un poquito de apiretal antes de ir a dormir, porque estaba como quejumbrosa, como que se notaba que algo le dolía, pero esta mañana he decidido no darle nada, aunque tiene fiebre, tiene 38, pero como la veo que está animada, que no está llorando ni nada, está haciendo lo que suele hacer, la voy a dejar así, porque además hoy tenemos médico, por eso estamos ya vestidas. Tenemos un médico por aquí cerca, que lo tenía ya sacado de antes porque quiero que le miren una cosa que tiene en la uña del pie. Así que vamos a aprovechar, ya que vamos, pues para que le mire todo, para que nos diga por qué cree que puede tener fiebre y poco más. Así que nos vamos a ir ya, son las 11:30, el médico es a la 1, pero así aprovecho un poco también para sacarla, llevarla un ratito al parque, porque como está bien de ánimo, la sacaré un poco y que se mueva. El día está un poco nublaete, la verdad. Bueno, hace como medio sol, medio sombra. Hay una cosa rara. Y nada, vamos a aprovechar y vamos a salir un ratito. Y bueno, por supuesto deciros que la semana pasada no ha habido vlog como tal, porque he subido el haul de Temu, que si no lo habéis visto lo dejaré por aquí linkeado. Porque si subía el haul dentro de un blog diario, de estos de un blog semanal, se iba a hacer muy largo porque solo el haul ya ocupa mucho. Así que decidí hacerlo suelto. Lo que os decía, cuando tenga hauls o reviews o cosas así que enseñaros, pretendo subirlo un día distinto a los días que subo blog semanal, pero como no me está dando la vida para editar y para hacerlo todo, y igualmente la gente no lo está viendo porque YouTube no lo puede recomendar, porque no siempre subo vlogs el mismo día de la semana, pues lo voy a seguir haciendo como yo pueda, porque como no cobro nada, pues al final esto es una cosa que hago porque yo quiero y porque me gusta. Así que dicho esto, os voy a enseñar unas cosas que hemos estado haciendo este fin de semana, que le hemos arreglado a Duna, bueno, se la ha arreglado Jordi, bajo mi supervisión, obviamente, pero le he arreglado una silla de estas de estoque. Duna, cariño, ¿por qué me sacas siempre todo? Bueno, pues que le he arreglado una silla de esto, que de estas como trona, de estas de madera, que nos regalaron de segunda mano, o sea, que no es que nos la regalaran rollo porque nació Duna, sino porque alguien se quería deshacer de ella y nosotros la cogimos. Y estaba con un color así muy feo, como rojo, además el rojo estaba hecho una mierda. Así que la lijó Jordi, le echó imprimación. Sí, papá. Le he hecho imprimación y la ha pintado de un color que elegí yo el otro día, así como muy parecido a esto. Os la voy a enseñar. Aún falta en realidad barnizarla, porque si no se quedará... Os lo cuento mientras recojo. Si no la barnizamos se quedará como todos los dedos marcados. Vamos, cariño, ven. Se quedarán los dedos marcados, se quedará como la pintura descorchadilla. Venga, ven, cariño. Pero bueno, no ha quedado mal, la verdad. Lo único malo es... Espera, pues la enseño y os digo. Esta es la silla en sí. En el vídeo no se ve bien el color, parece como color carne, pero no. O sea, es como un tono así rosilla, ¿veis? Aquí al lado de mi sudadera no tiene nada que ver con esto, pero es un tono rosa así como eso, más tirando a color carne. Lo malo, ¿veis? Es esto, que al no estar... A ver si puedo enfocar. Al no estar barnizada por encima, solo pintada, pues se le quedan todas las marcas de cualquier cosa que hace. Entonces, ahora mismo pues la vamos a usar así hasta que podamos, pero la barnizaremos. Y luego otra cosa es que el aplique este que va aquí pillado a los lados para que no se caiga de la silla, no lo podemos usar porque yo no sé si es que ella es muy grande o que eso es como para más bebé, porque ayer la pusimos y no la podíamos meter y sacar sin sacar el aplique, y es muy difícil abrirlo cada vez que se va a sentar. Así que al final le he puesto esto, que si no lo habéis visto, lo compré en Temu y sale en el haul que subí la semana pasada, que es básicamente pues eso, como una correilla que se ata por ahí y que yo la quería para llevarla al restaurante y eso, pero bueno, mientras que estemos en casa, pues la usaremos así y ya está. Igualmente, ella sigue teniendo su trona del IKEA de toda la vida, que es lo que mejor me va porque tiene esto de aquí y así no se tiene que poner aquí en la mesa con nosotros, que muchas veces tira del mantel y que es un follón. Así que bueno, por ahora está aquí, también la tenemos pues por si vienen invitados, vienen otros niños, que solemos quedar con amigos con niños, pues ya hay dos tronas y ya está. Y ha quedado la mar de bonita, la verdad. A ver cuando la barnicemos, qué tal queda, ya os la enseñaré, a ver qué tal. A ver, sigue para adelante,
Venga, sigue, sigue. Chicos, buenos días de martes. Por aquí estamos en la terraza. Mes de febrero. Mirad cómo voy. Esto no es ni medianamente normal. ¡Viola! ¿Están en la terraza? Sí, ¿verdad? Se está de verdad súper a gusto. Y eso que ahora mismo se está seminublando un poco y como que baja un poco la temperatura. Pero es que si no, no se podría estar. Hace demasiado calor. Estoy aquí medio a la sombra porque tengo las cortinitas estas echadas. Y por eso puedo estar, pero ahí al sol, donde está Duna, o sea, ni de coña. Por cierto, ya la veis que está súper bien, ¿eh? Se ha levantado con fiebre, anoche tuvo fiebre, bueno, ayer tuvo fiebre todo el día. Pero hoy, aunque se haya levantado con fiebre, está súper bien, ya la veis, o sea, está con un ánimo que flipáis. Pero eso sí, siempre se suele poner peor, como para la hora de comer, hora de dormir, siesta y eso. A ver cómo avanzamos. Pero nada, yo por ahora voy a disfrutar un ratito más de la terraza, que necesitaba tumbarme porque esta noche no hemos dormido nada. Luna ha estado despierta toda la noche, incómoda, pues le dolería el cuerpo en general y hemos estado un poco de fiesta. Así que estoy para el rastre, por eso estoy aquí tumbada, hoy me lo estoy tomando con calma. La comida está hecha ya, la he hecho esta mañana y la suya la hice ayer, así que ni tan mal. Y eso, voy a descansar un ratito por aquí mientras termina una lavadora. No es que esté descansando porque sí, es que estoy esperando. He limpiado la terraza entera y ahora estoy esperando que termine la lavadora para atender y eso. Así que esa es la crónica del día. Hoy dudo que grabe mucho más porque no vamos a hacer nada. Estamos estos días muy en casa esperando a que esta se ponga bien del todo. Y cuando tenga algo mejor que contar, pues ya os contaré. Bueno, ya por la tarde sigo en casa metida. La verdad es que no he salido de aquí en todo el día. No tengo nada de ganas, estoy cansada, la verdad, de eso, de no haber dormido esta noche mucho y del día que llevo. En fin, ya veis las ojeras que tengo, encima con esta luz blanca, no es que me favorezca mucho. Pero bueno, estoy por aquí sentada, voy a empezar a editar el vídeo que vosotros ya habréis visto la semana pasada. Y quiero aprovechar, ahora que me he quedado sola en casa, por fin, que Jordi se ha llevado a la niña, que me hacía falta, la verdad, que se la llevara un ratito, porque vaya día que lleva, que yo entiendo que está mala y no le puedes pedir más, pero uff, de verdad, de verdad. En fin, que voy a aprovechar este momentito que tengo de estar sola, aunque tengo que editar y tengo que hacer la cena, que la cena me va a llevar hora y pico, pero bueno, quiero intentar grabaros la rutina nueva que sigo de noche, aunque también la sigo de día. Pero quiero grabaros las cosas nuevas que he introducido, porque creo que casi todo lo que uso ahora mismo es nuevo. Os lo voy a enseñar, os voy a decir lo que opino. Tenía una rutina muy buena antes y ahora como que la he querido cambiar por una cosa que me salió aquí en el ojo y ahora no consigo que me guste del todo. Uso productos que sí que me gustan, pero otros no. En fin, que ahora os enseñaré. Voy a quedarme por aquí subiendo algunos vídeos. Y cuando deje el pescado metido en el horno y todo eso, me pongo con la skincare. ¡Buenos días! Buenos días de lunes. Llevo todo el fin de semana sin grabaros una auténtica caca, porque estaban aquí mi suegro, en fin, hemos estado, pues como siempre, de momentos familiares y no grabo nunca cuando hay gente. Y hoy es lunes, anoche tuvimos fiesta, pero no en el buen sentido, sino en el malo. Tenemos a Duna mala, la llevamos teniendo mala toda la semana. Y tiene un montón de mocos y anoche pues le dio por vomitar los mocos que tenía. Así que hemos estado deshaciendo cama. Anoche de hecho Jordi se tuvo que ir a dormir a otra cama porque su cama estaba inutilizada, porque tuve que fregar el colchón en la parte en la que vomitó. En fin, he puesto la sábana a lavar. Voy a ponerme a recoger un poco la terraza, barrer el suelo y eso, porque tengo que tender y no me gusta tender cuando el suelo está sucio, porque hay caca de paloma. Y voy a hacer todo eso. Ya estoy vestida, aunque no sé si no dará tiempo de salir porque ya son las 11:30. Acabo de vestir a Duna, cambiarla, peinarla y todo eso. Y poco más, voy a ponerme a ello y a ver si me da tiempo de salir un ratito al parque, aunque sea. Porque se supone que hoy iba a llover,
Y al final no está lloviendo. Y de hecho está saliendo un poquito el sol, así que quiero aprovechar un poco el día por si acaso por la tarde llueve y no podemos salir. ¡Hala, vámonos! Así que sí, terraza limpia, sábana tendida, que se va a secar en nada porque es como una sábana así un poco de chirimiri. Y por allí tengo, por ahí, tengo los trapos tendidos. He limpiado el suelo como he podido, tengo aquí la planta porque así va cogiendo el agua. Es que lleva 2 días lloviendo, entonces así va cogiendo un poco el agua que cae por la terraza. Y estaba súper nublado, hacía un día muy feo, pero pues de repente ha salido el sol. Y se está en la gloria, así que creo que voy a preparar la terraza un poquito y nos vamos a salir aquí a jugar. Y poco más porque es que no me apetece nada salir a la calle, estoy cansadísima. Como he dicho, de una noche no durmió casi nada, así que nada, me pongo aquí a poner los cojines, prepararé algo de comer y nos saldremos aquí un ratito. Bueno, pues ya son las 3 de la tarde, hemos estado un montón de rato ahí jugando en la terraza aprovechando que hacía solecito, ahora ya se ha nublado un poco y además es que en mi casa deja de dar el sol sobre las 2:30, cosas así. Así que nada, hemos estado fuera jugando en la terraza, nos lo hemos pasado súper bien, hacía muy buen tiempo. Hemos comido, que teníamos la comida hecha porque mis suegros vinieron y dejaron comida. Y ya he dormido a Duna, que se ha dormido a las 3, así que perfecto porque tengo un montón de cosas que hacer. Ahora me voy a preparar un café. Y me voy a comer un trocito de bizcocho de mi suegra, que me encanta, que me enseñó la receta, pero a mí no me sale tan bueno como a ella. Además que cuando te lo hacen es como que mejor, ¿verdad? Así que nada, me pongo, voy a hacerme el café, me corto mi bizcochito, me siento un rato en el ordenador, que tengo unas cosas que hacer, tengo que editar este vídeo, tengo que subir unas cosas y tal. Y aparte estamos buscando sillas para el salón, porque seguimos usando esas sillas horribles del Leroy Merlin, que las compramos cuando nos mudamos a Barcelona la primera vez. Y claro, ya toca cambiarlas, porque esas sillas pues evidentemente no están para el salón. Pero bueno, poco a poco lo haremos. Voy a ponerme a mirar esas cosas, las cosas que tengo que hacer, aunque en realidad lo único que me apetece es tumbarme ahí en el sofá y dormir, porque de verdad que no he dormido nada, nada, nada esta noche. Y si luego por la tarde no llego muy tarde del paseo, porque normalmente ya sabéis que yo por las tardes voy a dar un paseo con la niña y eso, y con Jordi. Si no llegamos muy tarde, os quiero enseñar mi nueva rutina de noche, que he cambiado prácticamente todo. Así que quiero subiros la rutina de noche para explicaros un poco qué es todo lo que he introducido y por qué lo he introducido, porque hay cosas que he cambiado y que no me gustan tanto como me habían prometido. Pero bueno, todo eso os lo contaré luego. Si no me da tiempo hoy, lo haré mañana. Pero la intención es enseñaros esto. Así que no os lo perdáis. Que hay cosas súper interesantes que yo me creía que eso, que me iban a gustar y que no me están gustando, y viceversa. Sí, se estaba sandeando. Qué chulo, ¿no? Bueno, chicos, ya es de noche. Vais a escuchar mucho eco porque estoy en el cuarto de baño, pero lo prometido es deuda. Voy a grabaros todo lo que uso de skincare ahora mismo, de rutina de noche. Y no lo voy a hablar aquí directamente, luego le meteré voz en off, porque si enciendo esta luz de atrás se escucha muchísimo ruido. Así que lo grabo, porque si lo grabo así no me vaya a ver bien. Y ya voy a ir explicando con voz en off todo lo que me voy echando, el porqué y todos los pasos. Comencemos por lo primero, que es usar esta maravilla que me compré en Temu. Y
Una vez lista, el primer paso que hago es este agua micelar del Mercadona, que uso básicamente para desmaquillarme ojos y cejas. Me la paso un ratito, no me la paso por el resto de la cara porque si no me deja como muy aceitosa. Y creo que no es necesario porque ahora llega el paso número 2, que es el aceite limpiador. Ahora mismo estoy usando este de Isdin que estáis viendo. Es algo caro, me lo recomendó una chica del Corte Inglés y la verdad es que no estoy demasiado contenta con él. Creo que me deja la piel demasiado grasa y no me da sensación de que limpie, pero obviamente limpia. Me lavo la cara para quitarme el exceso y con una toalla simplemente me doy un toquecito. Y paso número 3, este gel limpiador en base de agua de CeraVe. También me lo recomendó alguien, una dermatóloga. Y va bien para supuestamente cerrar los poros, aunque todos sabemos que los poros no se cierran, se disminuyen. Y lo que ahora haría sería añadir la Foreo falsa de Amazon, que me la compré hace millones de años, en la ecuación. Me paso unos minutos por cada zona para dar un poco de masaje y sobre todo me centro en nariz y frente, que es la zona que tengo un poquito más rugosa o porosa. Y a mitad de masaje me gusta añadir un poquito de agua para que no raspe tanto a la hora de pasar la Foreo. Me aseguro de limpiar a conciencia todas las zonas y ahora sí me enjuago la cara bien con agua tibia porque me gusta un poquito más que la fría. Y seco la cara muy bien antes de seguir con el cuarto paso, que es este tónico de Manuka Tree de Siaya, o como se quiera pronunciar, que siendo sincera a veces aplico con un disco como este y a veces lo aplico directamente con la mano porque creo que me deja la piel como mucho más jugosa. Eso sí, cuando uso disco me gusta asegurarme de que ha quedado la piel bastante limpia, aquí lo veis, y espero que se me seque el producto bien para llegar al quinto paso, que es este contorno de ojos de CeraVe, que como veis está bastante terminado, pero ya me he comprado otro bote. Y tengo que decir que es el único producto que me puedo echar en el ojo y que no me provoque urticaria o lo que sea que me da desde que hace años me salió un eczema. Como veis, lo aplico siempre en movimientos ascendentes, como diría una buena influencer. Y ahora sí que sí, lista y ready para el siguiente paso, que un día sí, un día no, sería este serum de aquí de The Ordinary. Y hoy, por ejemplo, no me toca echármelo, me tocaría el siguiente paso, que es este maravilloso retinol al 0,2 de Cantabria, que me encanta y me ha recomendado también una muy buena amiga que se dedica a esto. Y aunque no lo llevo usando mucho tiempo, la verdad es que estoy encantada por ahora. Como veis, después de agitarlo, aplico esta cantidad en la parte de arriba del dedo y me lo aplico directamente sobre la piel sin extenderlo demasiado, como dando toquecitos, porque dicen que así penetra bastante mejor en la piel. Eso sí, siempre tengo muchísimo cuidado con los ojos, así que me aseguro de lavarme muy bien las manos al terminar. Y tras unos minutos aplicamos el último paso, que es esta crema antiarrugas de Clinique, que también me la recomendó alguien en el Corte Inglés, cosa que ahora mismo pues no sé si fue una buena recomendación, porque me deja la piel súper súper untuosa y no me gusta nada. Antes de aplicarla, la caliento bien con las manos y ahora sí empiezo a aplicarla por rostro y cuello en movimiento ascendente hasta que el producto penetra correctamente. Y voilà, piel limpia, hidratada y lista para el siguiente día. Buenas noches. Bueno, chicos, y quería grabaros el veredicto final de esta rutina nueva que estoy siguiendo de piel de noche, porque me he dado cuenta con estos cambios que he hecho de que, para empezar, el invertir más dinero en cosas no siempre quiere decir que vaya a conseguir productos mejores. Esperad, que me voy a poner en otra postura porque estoy aquí un poco incómoda. En fin, pues eso que os estaba diciendo, que no siempre invirtiendo más dinero el producto te va a sentar mejor a tu tipo de piel. Sí que el producto puede que sea mejor, porque evidentemente cuanto más dinero vale, seguramente tenga más estudios detrás, pero hay muchísimos tipos de pieles, no a todo el mundo le sientan bien las mismas cosas. Y yo, por ejemplo, el cambio que he hecho en cuanto a la crema hidratante, pues ha sido un cambio a muy mal. Es verdad que yo fui al Corte Inglés y pregunté a la chica de Clinique que me recomendara otra crema de la gama de Clinique, pero que fuera un poquito más espesa, más densa, porque me daba la sensación de que en invierno tengo la piel menos hidratada, porque con el frío, el viento y todo eso se me escama mucho. Entonces le pedí eso, pero es verdad que yo estaba muy, muy, muy contenta. Ya llevaba muchos años usando la de esta que os estoy dejando por aquí y estaba muy contenta con ella. Entonces el cambio para mí ha sido a peor, porque también como me estoy aplicando más productos, me da la sensación de que me deja la piel demasiado, no grasa, pero sí como, no sé, que no me gusta. En fin, esto me recuerda que me tengo que hacer la uña. Pero no se puede tener tiempo para todo. En fin, que partiendo
partiendo de esa base de que no me ha gustado mucho el cambio con la crema, y también me he dado cuenta de que la próxima vez, una vez termine estos productos, no me voy a gastar tanto dinero en productos que luego me vaya a lavar, es decir, geles limpiadores. El gel limpiador de Isdin que os he enseñado me costó 30 euros o más de 30 euros y me parece una pasta para una cosa que luego te vas a enjuagar. Es decir, prefiero gastarme esos 30 euros o más en uno de los pasos que sí que se vaya a quedar en la piel. Por ejemplo, el serum, el retinol, una vitamina C, que eso ya hablaremos en el vídeo que os enseñé mi rutina facial de día. Y, en fin, no sé si estáis entendiendo muy bien el concepto, pero sí que me quiero gastar el dinero, pero en cosas que se me vayan a quedar en la piel. Así que los geles limpiadores no. Es más, el gel este de Isdin no me está gustando nada, me deja la piel muy grasa y además no me gusta el olor. Ya me he acostumbrado y lo estoy tolerando un poco, pero no me gusta nada de nada. Así que dicho todo esto, señoras y señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por acompañarnos a Duna y a mí en otra de nuestras semanas. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dejadme un dedito arriba, por favor, para que sepa que habéis llegado hasta aquí. Y si tenéis alguna duda, comentario o lo que sea que queráis decirme sobre estos productos nuevos que estoy usando, me lo podéis dejar por aquí abajo. Igualmente yo os estaré dejando todos los links de todos los productos en la cajita de descripción. Y ahora sí que sí, nos vemos la semana que viene, más y mejor.